Hello, hello. How are you today? Good evening, everybody. Can you hear me, my dear participants? Yes. Hello, okay. Yes, very good. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, teacher Fatima. And classmate. Okay. Hello, Fatima. Hello, Christian, Jimmy, Alejandra, Mariela. Patricia Hernandez, Claudia, Marta, and Omar. I hope you have had a very nice day today. Hopefully, hopefully the rain stopped. And I'm glad that today the rain was a little bit less or not so stronger than it was yesterday. So I hope you are okay and your families are okay. We are going to start the class today, and I would like to show you my, my platform for you to, for you to see what I'm talking about. Okay, for today, I would like to ask you if have you already been able to work on the knowledge check. ¿Han podido trabajar en la sección 1.4 del Knowledge Check? Yes, teacher. Yes. Okay, how has it been? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Okay, very good. ¿Soso? A mí me fue bien, teacher. Very good. Me salieron bien todos. Excellent. Congratulations. Nice to hear that. Just in case that you have problem, please remember that we are here to help you. We as group, yeah, as a community of practice, because in the case that I cannot watch immediately, you request you as group, as classmates can help each other in order to advance. Okay, nos podemos ayudar como equipo, ¿verdad? Si alguien tiene duda, dificultad en alguna, nos escribe. Yo en tanto pueda ver el teléfono, puedo con mucho gusto ayudar y creo que ustedes también como compañeros, ¿verdad? Así es de que pedirles si por favor pueden tratar de avanzar en esta semana, ¿verdad? En esta sección, realmente no está difícil, ¿verdad? Sino que tiene que ver con lo que estuvimos viendo ayer y que vamos a continuar viendo ahora en esta oportunidad con los verbos irregulares. Ayer vimos los verbos regulares. De cómo utilizamos el presente simple para todos los pronombres, ¿verdad? Y que no se nos olvide agregar el ES, ¿verdad? A la tercera persona singular que ya dijimos que es he, she, or it, ¿ok? So, after being said that, I want to go to today's class, which is 1.5, and it says that by the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. And if you go to the platform, you will find this section 1.6, where you have simple present statements with irregular verbs like, I have a bike, we do our homework every day, my parents go to work by bus, my father has a car, my mother does a lot of work at home, the bus goes downtown. And so on. So basically, when you finish to watch that video, you will go again into a knowledge check session, which is 1.7. So I will ask you to please, after this class, you can go and complete not only 1.4, but also 1.7. ¿Verdad? Después de esta clase, les voy a pedir que no solo respondan la 1.4, sino que también ya van a poder responder 7. La 1.7. So, okay. I will stop here. I will stop this platform showing because I want to share my presentation. Okay, I will stop sharing this and I will go to my presentation. Okay, so here. Let me do a sharing. Okay. Okay, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes.
Yes. Okay, very good. Yes. In my screen, I am presenting you the 50 most common irregular verbs, okay? The difference of irregular verbs with regular verbs is that if you remember last night, I told you that the regular verb, normally they form the past and past participle in the same way. And basically what you do is to add ed to the past tense and is the same, the past participle. So that those are the regular verbs. But tonight we are going to study irregular verbs. And then the notice is that irregular verbs, you need to learn them by heart. It means you have to memorize because they are completely different. The base form is different, the past is different, and the participle is different, okay? Hello, Fatima, tell me. Hello, teacher. No podría pasarnos las presentaciones. Sí, justo este día tengo pendiente enviarles la de las dos clases anteriores, la que tiene que ver con transportation means, la que tiene que ver con regular verbs, y si es posible, okay, si logramos terminar, también les mandaría esta, ¿verdad? Si no logramos terminar ahora esta, se las mando mañana, ¿ok? Ok, thank you, teacher. You're welcome. Les va a llegar en PDF para no cargarles mucho su memoria. Claudia, okay. You're welcome, Fátima. Claudia, do you have a question? Sí, teacher, y nos incluiría los verbos que nos dijo que no nos aparecían en los anteriores. Sí, de hecho les voy a mandar un PDF. Qué bueno que me pregunta y lo voy a decir en español para que quede claro. Les voy a mandar un PDF. Si no entendemos nada. Poquito a poquito me van a ir entendiendo. Okay. Pero si no los acostumbro a hablarles en inglés, también no van a educar el oído. Bueno, les voy a mandar una lista de verbos irregulares, que a mí me encanta esa lista porque primero tiene los dibujitos, no tiene en español qué significa, pero el dibujo es más que obvio y evidente qué significa el verbo. Okay. Y por el otro lado, están agrupados de manera que usted, aunque son verbos irregulares, usted se los aprende por la forma como suenan, ¿verdad? Y si tenemos un espacio al finalizar el módulo, vamos a hacer un breve repaso de cómo suenan, pero con los grupos ustedes se van a identificar muy bien y van a ver que aprendiéndose un grupo que suena casi lo mismo, ¿verdad? Va a ser más fácil poderlos memorizar. Quiero ver, bueno, si no hay otra pregunta, entonces yo quedo pendiente de enviarles esos materiales este día, esta noche. Por okay. Ahora solo les he traído 50, ¿verdad? Aquí, nada más para hacerles la diferencia. Solo son 50. Sí, aquí solo okay. Son 50. Díganos en inglés para que nos alegremos. They are only 50, ok, but we have more, pero son, okay, son muchos más, son muchos más. Pero por eso les dije, voy a dar una forma fácil de recordar grupos y por forma de pronunciación. Okay. Okay. Sorry. Thanks, teacher. You're welcome. Here I have the base form. Si ven, la forma base del verbo es awake. El pasado simple es awoke. Y el participio es awoken. ¿Verdad? Son diferentes. Luego okay. Tenemos be, que ese ya ustedes lo dominan bastante bien. El pasado es was. Para I, he, she, it. Y where para los demás pronombres, ¿verdad? Y been, que es el participio. Y así va. El blow, que es soplar. El pasado es blew. El participio es blown. Entonces, si ustedes leen cada uno de ellos, se van a dar cuenta que es totalmente diferente la base form, que sería el presente, el pasado simple y el participio. Son totalmente diferentes. Entonces, con estos verbos, la única manera es memorize. ¿Ok? Learn them by heart. Aprenderlo de memoria. Entonces, ¿por qué se los traje? Bueno, para que vean la diferencia, ¿verdad? Entre los regulares y estos. Here, I have the structure. Déjenme ver si puedo encontrar lo de los irregulares para explicárselos aquí. Si los encuentro, va a ser una gran cosa. Irregular verbs.
porque así les puedo hacer un pequeño ejercicio. Verb list. Si me dan un segundo, se lo voy a presentar despuesito, porque mientras ustedes están haciendo un ejercicio, yo lo voy a buscar y luego vamos a regresar a esto. Pero por ahora quiero mostrarles cómo se hace, ¿verdad? El simple present, y traigo tres verbos que son bien comunes, son bien usados. El verbo to have, que es el verbo tener o haber, perdón. Y este verbo normalmente nos sirve no solo como verbo principal, sino que también nos sirve como verbo auxiliar cuando estamos estudiando otros tiempos como el presente perfecto, que más adelante, cuando ustedes ya vayan en los intermedios, lo van a ver. El verbo do, ¿verdad? Que funciona como verbo principal y significa hacer, pero también el verbo do nos sirve como auxiliar cuando vamos a hacer preguntas u oraciones negativas en el presente simple. Y el verbo go, que significa ir, ¿verdad? Entonces, aquí tengo yo el ejemplo de cómo se conjuga o la estructura. Por ejemplo, I have, I do, I go. You have, you do, you go. Todo, bueno, esos tres verbos son irregulares también, déjenme decirles. Pero cuando ya hago he, she, it, aplicamos la misma regla que les expliqué anoche para los verbos regulares. Es decir, que esta regla de agregar la S o el ES en el presente simple para he, para she y para it se mantiene, no importa si el verbo es regular o es irregular. ¿Ok? Entonces decimos, he has, she does, it goes, ¿verdad? Y en plural, los pronombres plurales que son you, we y they, pues decimos you have, we do, they go, ¿verdad? Entonces quise poner esta lámina para que nos quede claro que la regla, lo que está en amarillito, que es la regla del presente simple para la tercera persona, he, she, it, se mantiene en ambos casos, con verbos regulares y con verbos irregulares. Ok, sorry. It says, rewrite the sentences in simple present tense using the verbs and adverbs in brackets. Dice, utilice, reescriba las oraciones en el presente simple, en el tiempo presente simple, utilizando los verbos y los adverbios en brackets, o entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría, digamos, la primera? Les voy a hacer yo la primera. Los voy a modelar con la primera y después los voy a poner a trabajar para que cada uno elabore al menos una, ¿verdad? Por ejemplo, number one, ¿cómo me quedaría? Como estoy hablando de she, primero lo que yo tengo que hacer es identificar el verbo. Aquí tengo un two-word verb, tengo un verbo de dos palabras, get up. El verbo get up significa levantarse. ¿Sí? Ok. Entonces, dice she late, ella tarde. Entonces, ella se levanta tarde. Entonces, ¿cómo me quedaría? She always, en este caso va primero el adverb. She always gets, y aquí vean, le agrego la S porque estoy hablando de she. She always gets up, la segunda parte queda igual, late. Y entonces ahí tengo ya mi oración completada. She always gets up late. Ella siempre se levanta tarde. Okay. I will give you 1 minute. Le voy a dar un minuto. I will send you the image. Le voy a mandar la imagen para que déjenme ver si puedo mover esto para acá. Esto para arriba, para tener una imagen limpia y así en lo que ustedes están pensando en cómo responderlo, yo voy a buscar mi lista de verbos para podérselas explicar.
Okay, I hope it is clear. Espero que sea una buena imagen. Teacher. ¿Sí? Good night. ¿Cree que puede poner la lámina 2 nuevamente? Para la de los, donde teníamos la fórmula. Ahorita voy, un segundo. Vamos a ver. Esta, ¿verdad? Sí, ya le digo. Bueno. Vale, voy a intentar también mandarles una picture. Okay, I hope you can watch it clearly. Espero que la puedan ver muy bien. Okay, voy a quitar un ratito la pantalla porque necesito buscar la lista de los verbos, ¿sí? Okay. Para que puedan ver ustedes en... Okay. Okay, my dears, I'm back. Estoy aquí. Do you have an idea on how to answer these questions? I see Carlos Cruz hand rising. Hello, hello. Hello, Carlos. No, quedé con la mano levantada. I'm sorry, sorry. Okay, don't worry, don't worry. Ahorita estoy trabajando en las oraciones. Okay, very good, great. I already have my verb list. Ya tengo mi lista de verbos también. Okay. When you're ready, you let me know. Cuando alguien de ustedes esté listo y tenga una, pues me dice con confianza, ¿verdad? Y comenzamos a trabajarla. Okay. Teacher, tengo la dos. No sé si se la puedo compartir. Ok, of course, Christian. Ok, sería he go often to the park. Él visita a menudo el parque. He goes, ¿verdad? He goes, sí. He goes often to the park. Often to the park. Yeah, very good. Great. Good job. Okay. Thank you, Chris. Okay. Okay. Who else is ready? ¿Quién más está listo o lista? The others. Let's see. I have four participants. Wendy. Hi, Wendy.
Hi. Yo tengo la 3. Okay, Wendy. Go ahead. I every month visit my aunt. Okay, very good. I just will change the every month at the beginning, okay? I mean, at the end. I visit my aunt. I visit my aunt. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Very good. Thank you. Thank you very much. Okay. Okay. Who else? Let me see the hands. Ahorita veo sus manitas. Solo déjenme mover esto. Okay. Fátima Ayala. Number 4 is they. They never. They never help others. Very good. They never help others. Yeah, that's sad. That's very sad that there are people that never help others. Very good. Okay. Let me see. You raise hands. Really? Let's see. Christian already participated. Fatima already participated, I think. Who else? Carolina? Stranger. Hello, Carolina. Hello. Okay, are you ready? Yeah. What would you like to do? ¿Cuál le gustaría hacer? Number 5. Okay, tell us, díganos. My dog, Rolly, by a stranger. Okay, do you think that we need to add the S to the verb? ¿Usted cree que deberíamos agregar? ¿Usted cree que deberíamos agregar? By a stranger. Yeah. Le vamos a agregar la letra S. Bites. ¿Ok? Porque estamos hablando de it. Bites. Bites. El perrito se vuelve it. Tercera persona singular. My dog rattled bites strangers. Very good. Thank you. Stranger. Carolina. Georgina. Stranger. Yeah, strangers. Teacher. Yeah. Teacher. See? I have a question. Tell me. ¿Qué significan rarely y morder? Oh, rarely is raramente. Yes. Okay, what other word? Okay. ¿Qué otra palabra? Solo esta. Bite. Bites. Raramente muerde. Muerde. Bite es morder. Es el verbo. Okay. Very good. Okay. Georgina, I don't know if Georgina already participated. Because I see raising hands. Yes, yes. Okay. Teacher. Go ahead, Georgina. The teacher. The teacher gives a test once a week. Yeah, very good. Awesome. Yeah. Thank you, Georgina. Okay, let's see, Cari. Cari Palacios, I see your hand raised. She sometimes be lazy. Is lazy, ¿verdad? Porque ya lo conjugamos. Y nada más que en este caso el verbo to be va primero y decimos she is sometimes. La S. En el caso del verbo to be es una conjugación especial. Decimos he is, she is, it is para la tercera persona singular. ¿Sí? Entonces, she is sometimes lazy. Okay. Yeah, very good. Thank you.
Teacher, no podemos visualizar la práctica. Ok, el internet me sacó, no sé qué pasó, pero bueno, aquí estamos de regreso. Ahorita les comparto nuevamente la pantalla porque parece que también no se puede ver. Ok. Un segundo. Ok, share. Ok, ahí estamos, ¿verdad? ¿Ya la pueden ver? ¿Sí? No. No. Okay. Hoy sí. Hoy sí. Yes. Ok, very good. You, nos quedamos con la number 7, so I need a volunteer for number 8. Tenía la manito de lino guardado. Number 8. Yeah. ¿Cómo sería el lino? Okay, number 8. Hello, teacher. Yeah, hello. I'm listening to you. Me escucho. You'll never be. Okay, lino. Okay. Recuerde que es el verbo to be, ¿verdad? Entonces el verbo to be es is y are, yes, para el presente. You are. Ajá, you are. You are. Sí. You are never on time. Okay. You are never on time. You are never on time. Yeah, very good. Okay, thank you. Okay, next. You're welcome. Okay. Claudia Triguero, veo su manito levantada. Claudita? Sí, teacher. Then number nine. It's rains always in summer. It rains. Lo vamos a poner al inicio, always, ¿verdad? It always. Okay. Rains on summer. On summer. Very good. Okay. Thank you. Okay. Number 10. Let's see if I have more participants. Okay, Carlos Cruz, I don't know. Hello, hello. Hello, hello. He often. Okay. Not found me. Okay, you're saying number 11. Está siendo la número 11, ¿verdad? Hola. Okay. Hola, hola. Hola, hola. Number 11, right? Hola. Okay. He often. Ajá. Not found me. Pero cuando hacemos una negación, ¿cuál es el auxiliar que utilizamos? He does. He does not. Vamos a poner primero entonces la negación. He doesn't. Okay. He doesn't often. He doesn't telephone. Okay. ¿Cómo nos quedaría? Me. Often me. He doesn't phone. He doesn't phone. He doesn't. No me llama. He doesn't phone often. Often me. To me. Solo que ahí le hemos agregado el to. Okay. Pero podríamos decir he doesn't often phone me. Que sería lo más correcto. He doesn't often phone me. Phone me. Uh-huh. No me telefonea, ¿verdad? No me llama a menudo. Y he doesn't me. He doesn't often phone me. Él no me telefonea a menudo. Okay. Mm-hmm. Very good. Thank you. Next volunteer. Let's see. Siguiente voluntario. Number 10. Tengo a cool. Patricia, Mariela.
No sé quién, ahorita no veo manitas levantadas, pero escuché una voz femenina, no sé si era Mariela. Okay. Sí. Ok, Mariela. Which one? Tengo pendiente number 10. Winters always be. Winter are. Sí, 10. Winter are always very cold. Mariela, ¿cómo sería, perdón? Winters. Así, con are. Winters are always be very cold. El be ya está transformado en are, ¿verdad? Entonces sería winters are always very cold. Very cold. Los inviernos son siempre muy fríos. Okay, very good. Thank you. Number 12. You don't always. Vean, esa es muy interesante. ¿Cómo hacemos la negación del not be? You don't. You are. You aren't. Aren't. En el caso del verb to be, vaya, esta yo se la voy a hacer para explicarles algo interesante. Con todos los verbos utilizamos el verbo auxiliar do para hacer la negación y decimos you don't, we don't. Y si es he, she, or it, decimos he, she, it doesn't. Pero en el caso del verbo to be, él no necesita un auxiliar. You aren't. ¿Verdad? Entonces decimos you are not. You always, vamos a poner primero el adverb, you always. You always aren't, ¿vean? Entonces, de una vez hacemos la negación, ¿verdad? You always aren't polite. Tú siempre no eres amable, ¿verdad? Okay, very good. Number 13? 15. Teacher. Yeah? Why, come on. Question. Yeah, tell me. It's correct. You aren't always polite. Fíjense que, perdón, tiene toda la razón. You aren't, you always are, no, es así. En el caso del verbo to be, it always rain, it rain always. Es que, en el caso del verbo to be, el adverb va antes, ¿verdad? En el caso de otro verbo puede ir antes o puede ir después, el adverb. Pero en el caso del verbo to be, va antes. Por ejemplo, yo digo, you are always smiling. No puedo decir, you are smiling always. ¿Sí? Tú estás siempre sonriente. You're always smiling. ¿Sí? Es similar a esta, ¿verdad? You always aren't polite. Yeah, but thank you for asking. Okay. Let's see number 13. The question for Jenny. Who would like to? This doctor. Okay, Jenny. Wendy. Okay. Jenny sees doctor twice a month. Okay, Jenny sees the doctor. Y ahí sí agregamos la S, ¿verdad? Twice a month. Dos veces a la semana, al mes. Very good. Okay, number 14. The boys play, solo play. No le vamos a agregar la S porque estamos hablando. The boys, el correspondiente de pronoun es they, entonces no es he, porque lleva una S, los muchachos. Entonces, the boys, they, play, football. Football. Every weekend. Very good. And the last one, la última, Victoria.
Okay. Who would like to do the last one? Victoria never does. No. Never does. Does. Her work in time. Her work. Victoria nunca hace su trabajo a tiempo. Okay, very good. Congratulations. Now you know how to properly write the third person singular in present tense, adding ES. And in here, I'm going to move just this, just to remind you. It says, interview a classmate and then answer the questions about him or about her and use the correct verb endings in your answer. For example, where does she live? What time does he or she usually go to bed at night? What time does she usually get up in the morning? What does she watch on TV? Where does she study English? So what I'm going to do is to divide you in rooms of two people, and then you are going to interview your classmate. And then we are going to share and we are going to talk, give some participations, and you are going to present the information of your classmate. Lo que vamos a hacer es, siguiendo estas preguntas guía, yo lo voy a dividir en pequeños grupos, es decir, parejas, ¿verdad? Para que ustedes puedan conversar, y luego vamos a escoger voluntariamente algunos ejemplos. Algunos voluntarios para que puedan hablar de lo que les dijo su compañero. Voy a usar un ejemplo. For example, if I interview Wendy, I will say, my friend Wendy lives in San Salvador. She usually goes to bed at 10 at night. Uh-huh. Entonces yo le tengo que preguntar a Wendy, ¿verdad? Para poder sacar mis conclusiones de lo que voy a decir de Wendy. Y Wendy lo va a hacer igual de su compañero. ¿Es claro el ejercicio? ¿Sí? ¿No, yes. ¿No queda duda? Ok, vamos a ver, let's see. Participants into 10 rooms. Oh my God, 10 rooms. Ok. Very good. Now you're in rooms. Okay, my dear Erica, can you listen to me? Teacher. Oh, hello, Claudia. No me pude conectar, en este momento voy llegando a la casa y me desconecté de un... De unas redes para no se preocupe, fíjense que hemos hecho parejas y ahorita tenemos aquí, veo que Erika Meléndez no se ha unido a los grupos. Entonces, tal vez usted pudiera trabajar con ella haciéndole estas preguntas, las que tengo en pantalla. Va. Ok, entonces usted, perfecto. Erika, where do you live? What time do you usually go to bed? What time do you usually get up in the morning? What do you watch on TV and where do you study English? Y después, si usted es elegida o si usted desea presentar la conversación que hizo con ella, usted va a hablar como
Erika lives in San Salvador. Erika goes to bed at 10 at night. Le va a utilizar la regla del ES para la tercera persona. ¿Sí? Ok. 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 Gracias. Adelante. Ok. Hola. Hola. Hello. Ah, ok. You too. Hello. Hola, hola. Ok. Va, estamos. Voy llegando igual. Me ha costado ingresar. Igual. Yo venía conectada en el transporte, pero me desconecté un ratito. Va, okay. Where does he, no, sería she live, ¿verdad? Sí. ¿A dónde vive Erika? ¿A dónde vive? Is Concepción de Atacama. Sería en Concepción de Atacama. Uh-huh. Sería Erika live en Concepción de Atacama. Erika live sin sí. Concepción de Atacama. Yes. Yes. Okay. Yo vivo en Ciudad de Versalles. Ok. She is living in Ciudad de Versalles. She lives in Ciudad de Versalles. What time does she usually go to the bed at night? What time does, ¿como a qué horas va usualmente? Se va a la cama. ¿Qué es bed? A la cama. I usually go to bed in at 11 o'clock p.m. Okay, she usually go to the bed at 11 o'clock. También. Okay. Okay, tú también. Sí, ya. Entonces sería she usually. Watch on TV. What do you watch on TV? What time does she usually get up in the morning. Get up. Sorry. Gets in the morning. Gets up. She gets up. Gets up. Yeah. Okay, okay. You will say Erika gets up y dice a la hora que se levanta Erika. Y luego Erika va a decir Claudia gets up at 5 or 4 in the morning. Entonces okay. Sería ¿a qué hora te levantas, Erika? Sí. Usually 5 o'clock. Usually. Usually. ¿A qué hora? 5. Yeah. 5. 5. Yeah. Sí. Lo siento por ti. I 7. Oh, very good. Ajá. Cuando no es soltera. Sí, no soy soltera, pero no tengo hijos, así que me puedo dar ese lujo. Okay. Yeah, very good. Okay, the last two questions. What do you watch on TV? What does she watch on TV? ¿A qué horas? No, what ¿Qué ves en la televisión? She watch. Ah, ¿qué ves en la tele? Uh-huh. Maybe news, opera, novela, or series, series. Yeah. No, ni una ni la otra. Yeah. Bueno, las famosas novelas americanas, las series. Ok, American series. American series. Ok. Sí. ¿Y Erika? ¿Qué ves?
TV, novelas. Soap opera. Novelas. No, in reality is you noticias. Don't watch. News, okay. Sí. Entonces sería she watch. She watches news. She watches news. Lleva la S. On TV, sí, on TV. She watches news. Sí. On TV. On TV. Okay. In the lab. Where does she study English? You say she studies English at Inglés Corporativo. Yeah. At Inglés Corporativo. Yes, and it's the same for you. Es la misma para las dos. Es okay, chicas, voy a... She studies. Agrega I, latina, ES. She studies English. She studies Inglés Corporativo. Studies. She studies. English at Inglés Corporativo. Okay, very good. I will break the rooms. Voy a traer a toda la gente, okay? Okay. Thanks. Perfect. You're welcome. Thank you. I'm breaking the rooms in 60 seconds, so if you want to practice, you just have 50 seconds. Okay, my dears, how was your practice? Did you complete good. The questions? Yes. I measured the time and I can make sure that all of you could interchange your questions. So now I would like to ask voluntarily two, and if we have the chance, three, one more, pairs of people, partners that would like to share. Okay, Carlos Cruz, would you like to share a conversation with your partner? Number one. Yeah. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera? Mariela Rodríguez. So you will talk about Mariela Rodríguez, okay? Okay. Okay, go ahead, adelante, comience. Yo comienzo, perdón. Yes, if you want. Well, okay, go ahead, Mariela. O yo contesto, no sé. No, es que, por ejemplo, él va a decir... ¿Cómo es? Mariela lives in y va a decir la información que usted le dio y luego usted va a decir Carlos lives in y va a decir la información que él le dio. Ah, ok, perfecto. Sí, porque acuérdese que estamos practicando hablar de una tercera persona, que no soy yo, sino puede ser o she. Para utilizar la regla del S, ES o IES en el verbo. Okay, if you want to start, Mariela, you can do it. Okay. Carlos, where does his life? No, sería Carlos lives in y decir el lugar donde Carlos dijo que vivía. Ah, okay. Ah, perdón. Ella va a hablar sola de Carlos. Ella va a responder las preguntas. Solo voy a responder. Sí, solo va a responder. Ah, okay. Sí. Carlos lives in San Salvador. Okay. Carlos. Okay, Maria. Okay, go ahead. Mariela lives in Ciudad Merliot. Okay, very good. Number two. Mariela usually goes to bed
Okay. Mariela usually goes to bed at night. At 9 o'clock, okay. Now you, Mariela. Carlos, usually goes to bed at 7 o'clock. Okay, very early. Bien okay. Temprano. Yeah, okay. Mariela usually gets up at 7 o'clock. Okay. Carlos usually gets up at 6 o'clock. Okay, very good. Next question. Mariela watches movies on TV. Mariela, now you. Carlos watches movies on the TV. Okay, the last question. Okay, Mariela studies in English. Online at Inglés Corporativo. Now you, Mariela. Okay. Carlos studies English at American School. Okay, very good. Thank you, my dear Marielos and Carlos. Suleyma, I see you raise your hand. Would you like to participate in the conversation? Fue Cristian. Okay. Pero Mariela. Se acabó el tiempo. Yeah. Pero sí, yo lo alcancé a. Lo alcanzaron a preguntar. Okay, very good. We can continue tomorrow. Si les parece, podemos continuar mañana, ¿verdad? Haciendo un ratito la práctica porque no hemos agotado el tema. Si me regalan, thank you very much. I congratulate you. I am glad that you have been practicing your English with your classmates. Pueden ver la lista de irregular verbs. ¿Sí? Okay. Creo que no lo pueden ver. Voy a tratar de compartirlo rapidito. Sí, ahí está. Bueno, esa la pueden ver, ¿verdad? Lo que dice irregular verbs. Yes. Okay, yes. Very good. Yes. Bye. Entonces, eso es parte de los materiales que les va a llegar. Si ustedes ven, dice break, broke, broken. Ese es el primer verbo. Speak, spoke, spoken. Entonces me encanta esta lista porque una vez que aprende a pronunciar el primero, puede pronunciar el resto porque se oyen casi igual. Steal, stole, stolen. Y ahí está el dibujito, ¿verdad? Me voy a pasar rápidamente al verbo 2. Ring, rang, room. Sing, sang, sung. ¿Se fijan que suenan casi igual? ¿Verdad? Sí. Entonces eso permite que usted logre memorizar con más facilidad no solo la pronunciación, sino el presente, el pasado y el participio. Pay, paid, paid. Read, read, read. ¿Okay? Entonces, eso es parte de los materiales que les va a llegar esta noche, ¿verdad? Así es de que I congratulate you for being in class and I hope to connect with you again tomorrow, ¿ok? Thank you. You're welcome. Teacher, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Hay dos grupos, disculpe, me ha costado ingresar y ingresaba otro y no era el mismo. Ah, ok. ¿Será que le dieron mala contraseña o el link del grupo? Fíjese que tengo como tres links en esta que intenté y al fin pude ingresar, pero veo que algunos compañeros en el uno sí están, otros no. Ok. Y están en otro grupo, no sé.
sería de indagar, Erika, si este realmente es su grupo. Si este realmente es su grupo, le pediría que se una al grupo de WhatsApp porque yo le voy a empezar a enviar material, ¿verdad? Entonces eso le va a ayudar un poquito para que vea lo que hemos visto. Me aparecen dos grupos de... ¿Será que...? Me aparecen dos grupos de WhatsApp. Ok, hagamos algo. ¿Será que usted le puede escribir a Marvin? Porque ahí sí es Marvin quien sabe cómo han sido asignados. Entonces, si me ayuda usted escribiéndole a Marvin y si Marvin le confirma que este es su grupo, usted se une al grupo de WhatsApp y con mucho gusto pues le van a llegar los materiales. ¿Sí? Perfecto. Ok, very good. See you tomorrow, my dear participants. Good night. Bye-bye. ¿Sí? Bye bye, bye bye, teacher. Good night. Okay, good night. ¿Alguien, Carlos? ¿Será que, teacher, una consulta? ¿Será que en la próxima clase, cuando usted esté hablando, pudiéramos silenciar, en poner en mute los micrófonos porque se mete bastante interferencia? Sí, ahora nos perdemos ahí, pues. Tiene razón. Ahora me di cuenta de eso. Lo voy a hacer yo personalmente y le voy a ir abriendo el micrófono solo a quien vaya levantando la mano. Okay, it's a good idea. Sí, porque... I know, it's not comfortable to have interference. I know, pero... Tiene razón. Muy bien, lo vamos a considerar con mucho gusto. Gracias. Okay, you're welcome. Thank you. See you tomorrow, my dear participant. See you.